Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Autoridades investigan el hallazgo de presuntos restos humanos en San Pedro Garza García. Fiscalía de Nuevo León realizarán trabajos de inspección pericial en el lugar conocido como El Tubo, en Hidalgo, con el fin de localizar a personas desaparecidas. Liberan a policía que abatió a ladrón en Apodaca. Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán sufre su segundo incendio en el año. Inundaciones se extienden por el noreste de Brasil. Lo consideran su peor desastre natural. Vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Muy buenos días para todos. Gracias, Brenda. Excelente jueves. Ya casi se acerca fin de año y usted tiene que conocer las temperaturas y condiciones que nos esperan. Para esta jornada aún va a continuar ambiente caluroso, 31 a 32 grados centígrados, un cielo mayormente soleado predominando, no hay pronóstico de precipitación, la humedad relativa en un 35%. En el transcurso de la noche el termómetro estaría variando de los 20 a los 22 grados centígrados. Regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotras. Muchísimas gracias, Yuli. Gracias a usted por estar sintonizándonos. Ya prácticamente estamos terminando esta semana, pero antes de eso, pues hay que ir con lo que sucede en el área local. Y es que, bueno, pues ayer se suscitó bastante información respecto a esta balacera que hubo al sur de la ciudad. Para esto, mi compañero Marcial Pasarón tiene todos los detalles. Adelante, Marcial, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, fue una noche madrugada, algo violenta aquí en la ciudad de Monterrey. Vamos a mostrarte estas imágenes de este video que circuló en redes sociales en el sentido de unos disparos de arma de fuego, una balacera en el interior de un bar, de un antro ubicado sobre la avenida Garzazada y Bachilleres. Esto allá en la colonia Tecnológico, hacia el sur de la ciudad de Monterrey. En este bar, conocido como Neo, bueno, hubo detonaciones de arma de fuego. En el video se observa a los jóvenes que se estaban divirtiendo en este lugar, como al escuchar alrededor de 6 a 7 detonaciones de arma de fuego en el interior de este antro, pues comienzan a gritar, comienzan a resguardarse, muchos se tiraron al piso, otros corrieron hacia los baños tratando de resguardarse sobre esta situación. Hasta el momento, bueno, las autoridades, la Fiscalía de Nuevo León no ha dado o ha emitido alguna información en torno a los hechos que ocurrieron en el interior de este antro ubicado, te repito, sobre la avenida Garzazada, pero como estás observando en las imágenes, también se escucha como una joven le grita a su amiga que no se levante, que se quede en el piso, que se resguarde, mientras que segundos después se siguen escuchando las detonaciones de arma de fuego. Esta balacera pues provocó de inmediato la movilización de los elementos de fuerza civil, quienes llegaron hasta este punto, también agentes de la policía ministerial, pero no hubo detenciones. Según la única versión que existe en torno a estos hechos, es que hubo una riña en el interior de este antro y que supuestamente los guardias de seguridad sacaron a estas personas y las retiraron del lugar. Pero, te repito, una versión oficial por parte de la Fiscalía todavía no existe, es que vamos a estar al pendiente. Pero así se veía el interior de este antro, como las detonaciones de arma de fuego pusieron en riesgo la vida de muchos jóvenes que se divertían en este lugar. Por otra parte, ahora vámonos al municipio de San Pedro, hacia el poniente de la ciudad de Monterrey, en el cual, debajo de un puente, en el lecho del río Santa Catarina, sobre la avenida Morones, Prieto y Santa Bárbara, se localizaron los restos de una persona sin vida. Esto provocó también una movilización de elementos policíacos, quienes llegaron hasta este punto, acordonaron la zona, cerraron dos carriles de circulación y servicios periciales comenzó el levantamiento de evidencias. Se desconoce si esta persona presentaba algunas lesiones por arma blanca o arma de fuego o si fue por causas naturales, pero el hecho es de que en este lugar se localizaron estos restos humanos que ya se encuentran a disposición del servicio médico forense, quienes van a continuar con la investigación. Bueno, por el momento esa es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad.
Muchísimas gracias, Marcial. Estaremos al pendiente. Continuando con las noticias, un hombre fue detenido este miércoles en el estacionamiento de una tienda HEB en el municipio de Guadalupe por el delito de robo a un establecimiento de autoservicio. Las autoridades señalan que el sujeto identificado como Ezequiel Eduardo M., de 32 años de edad, sustrajo varios artículos de manera ilícita y se dispuso a escapar con todo y carrito de este negocio, ubicado sobre la avenida Melchor Ocampo y Acapulco, en la colonia Los Cristales. El policía de Apodaca, que abatió a un ladrón que asaltó varios negocios y tomó como rehén a una empleada, fue liberado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. El oficial, que llegó a bordo de una patrulla hasta la avenida Año Internacional de la Mujer en la colonia Mujeres Ilustres, abandonó las instalaciones de la Fiscalía. Luego de que el Ministerio Público recabó las declaraciones de los involucrados en los hechos y como lo son testigos y empleados que resultaron afectados, la Fiscalía determinó no ejercer acción penal contra el oficial. Las actas que fueron anexadas a la carpeta de investigación fueron estudiadas por el agente del Ministerio Público del Fuero Común. Uno de los argumentos que ayudaron a la liberación del policía fue que el hoy occiso puso en riesgo con su conducta la vida de una persona, en este caso, una empleada de una tienda de autoservicio. Los hechos ocurrieron afuera del negocio localizado en el cruce de las calles Gertrudis, Bocanegra y Sendero. ¡Bravo! No, ¡bravo, bravo! ¡Lavis! Bueno, pues cabe destacar ahí el apoyo, o al menos esta red que se hizo de entre los propios vecinos, ya hartos de la violencia, y por fin ver ejercer a lo mejor su trabajo a los policías, que obviamente pues terminan un fatal desenlace. Que hubiéramos querido también, ¿no? Que terminara de otra forma esta persona a lo mejor apresada o arrestada. Sin embargo, bueno, pues ahí está la situación, no sé las consecuencias. Esperemos ahora pues no haya una consecuencia por otro lado para este policía y que reciba toda la protección por parte de las autoridades. Vamos a cambiar completamente de tema, y es que ante la posibilidad de localizar evidencia de personas desaparecidas en el municipio de Hidalgo, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León va a realizar trabajos en inspección pericial en el lugar conocido como El Tubo. Aquí la información. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que realizarán trabajos de inspección pericial en el municipio de Hidalgo. Lo anterior se llevará de la mano con la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Familiares que pertenecen a diversos colectivos de búsqueda de personas han mantenido estrecha comunicación con las instituciones ya mencionadas, por lo que todo está listo para darle seguimiento a las carpetas de investigación. Las labores a realizar se llevarán a cabo en el lugar conocido como El Tubo, localizado en el camino a Potrero Grande, en donde existe la posibilidad de localizar evidencia de una o varias personas desaparecidas. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. En otra información, la usuaria de Facebook, identificada como Valeria Elizabeth Luna, alertó a vecinos de la colonia San Andrés Huinalá, en Apodaca, de la presencia de un hombre que fue captado robando los espejos laterales de los vehículos estacionados afuera de sus domicilios. Los hechos se registraron alrededor de las 4:58 de la mañana de este miércoles 29 de diciembre y las cámaras de seguridad lograron captar a este sospechoso, que presuntamente descendió de un vehículo de alquiler tipo Versa de la marca Nissan. En el video se puede ver al hombre con sudadera y cubrebocas caminando entre los vehículos y aparentemente revisándolos. Posteriormente, les arranca los espejos laterales.
Este miércoles se anunciaron los horarios de servicio del Metro, Transmetro y Metrobús de la ciudad para los días viernes 31 de diciembre y sábado 1 de enero. Lo anterior se dio a conocer en la página oficial de Facebook de Metrorrey. En esta publicación se anuncia que el viernes 31 de diciembre los distintos servicios estarán trabajando desde las 4:45 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mientras que el sábado 1 de enero las puertas se abrirán hasta las 7 de la mañana y cerrarán a las 12 de la noche. Agregaron que el domingo 2 de enero el servicio se brindará de forma habitual. En información nacional, el secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, anunció que presentará una iniciativa para elevar la pena en hasta 70 años de cárcel para quienes cometan delitos a bordo de una motocicleta. Lo anterior dijo porque esta propuesta quedó en la congeladora toda vez que la presentó durante la legislatura pasada y Morena evitó analizarla, discutirla y dictaminarla. Lamentó que los robos, asaltos y las extorsiones están imparables durante esta administración y se aprovecha el uso de la motocicleta para tales propósitos y con ello se pone en peligro la vida e integridad de los capitalinos. Autoridades de Protección Civil, pues, acudieron a controlar el fuego que esta noche fue reportado en la refinería veracruzana, una de las más importantes para el sexenio de AMLO. Vecinos de Minatitlán, Veracruz, fueron sorprendidos durante las últimas horas del 29 de diciembre por un fuerte incendio registrado en la refinería Lázaro Cárdenas, mismo que dio inicio cerca de las 10 de la noche, pero fue sofocado horas más tarde. El incidente fue confirmado por la Secretaría de Protección Civil de Veracruz a través de sus redes sociales. Informaron que fuerzas de los tres niveles de gobierno acudieron a la zona del desastre. Las autoridades señalaron además que hasta el momento no se habían reportado personas lesionadas. La zona, por otra parte, fue calificada como de bajo riesgo para la población de Minatitlán. Y de acuerdo con personal de Protección Civil, trabajadores internos de la refinería realizaron las labores correspondientes para el control del incendio en coordinación con fuerzas de tarea estatales y locales. A ver, contra incendio, favor de apoyarnos en la 710. Se está incendiando y pasa por el ras de líneas. Contra incendio, por favor, presentarte en la 710. ¡Pase, pase! ¿Dónde es el té? Impresionantes imágenes allá en Veracruz. Vamos a cambiar de información y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el INE no contaba con las facultades para posponer la consulta de revocación de mandato y le ordenó ajustar su presupuesto para cumplir en tiempo y forma. Básicamente les dijo, ahora lo haces y aparte vas a gastar. Durante la sesión de la mayoría de los magistrados, consideró que los consejeros electorales pues no pueden detener este proceso para hacer la consulta con el argumento de falta de presupuesto, pues solo pueden hacerlo en casos previstos en la ley, como es el no cumplir con los requisitos por falta de las firmas requeridas. Antes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se había desistido de la denuncia penal ante la FGR contra 6 consejeros, después de que Andrés Manuel López Obrador celebró durante su conferencia mañanera que Morena haya accedido a dar marcha atrás en sus acusaciones. Me suena que esto va a estar medio arreglado, pero bueno, vamos a cambiar. Ahora información acerca del COVID-19 y es que la cifra de la variante de preocupación Omicron en México se elevó 500% en 4 días. Imagínese usted, al pasar de 42 a un total de 252 positivos que ya abarcan 14 entidades del país. Se está desplegando rapidísimo. Esto de acuerdo con la plataforma GISAID, Global Initiative of Sharing All Influenza Data. La red de laboratorios de secuenciación genética reportó 252 casos, lo que implica un aumento de 500% desde el 25 de diciembre, o sea, apenas 4 días, hasta ahora 29 de diciembre, así como de 4 a 14 entidades. Se trata de un caso localizado en Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, 2 en Sinaloa, 4 en Puebla, 5 en Tamaulipas, 2 en Tabasco, 3 en Yucatán. De igual manera, 18 en Quintana Roo, 35 en el Estado de México, 159 en Ciudad de México, además de Nuevo León, lo que evidencia una transmisión comunitaria. Vamos a información del pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Thank you.
Con muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta. Gracias por continuar con nosotros en este espacio. Y le comento, para esta jornada de jueves, un cielo despejado, soleado, es lo que va a estar predominando. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, superando los 30 grados centígrados, con sensación térmica de 33 grados. En el transcurso de la noche, el termómetro variando de los 20 a los 22 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia para este día de jueves y la humedad relativa en un 35%. Para el día de mañana, viernes 31 de diciembre, como ya le había estado comentando días anteriores, tendremos excelentes condiciones de cielo, excelentes temperaturas por la noche, oscilando el termómetro de los 20 a los 22 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia, un cielo despejado en el transcurso de la tarde, calorcito, 32 grados centígrados. Y así va a continuar para el día sábado. Está recibiendo año nuevo con temperatura de 22 grados centígrados. La máxima asciende alcanzando 34 grados con un cielo mayormente soleado. Así va a continuar para el día domingo, aunque empiezan a cambiar las temperaturas. Un descenso marcado, 9 grados centígrados por la mañana. La máxima se estima que solamente esté llegando hasta 17 grados centígrados. Hay un cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia. Así continuará también para la próxima semana, el día lunes. Una mínima de 11 grados centígrados. Por la mañana, ambiente fresco. Ya por la tarde sí sale el solecito, pero de igual manera va a continuar un ambiente agradable, fresco, 17, 18 grados centígrados. El día martes una máxima de 24 grados Celsius, la mínima de 16 grados centígrados con un cielo totalmente despejado. Las temperaturas y condiciones para la República Mexicana: máxima para Tijuana alcanzando los 14 grados centígrados. Aún va a continuar un ambiente inestable para esta jornada y los próximos días, un cielo mayormente nublado, tormentas dispersas, una mínima de 11 grados centígrados. También para Chihuahua, mínima de 11, máxima de 22, un cielo parcialmente nublado. Para Mazatlán, la máxima alcanzando 27 grados centígrados, una mínima de 19 grados. Para Guadalajara, un cielo despejado, ambiente fresco para esta noche de jueves, 12 grados centígrados, una máxima de 26. En Acapulco, un cielo despejado, también para el municipio de Celaya, con ambiente fresco en el transcurso de esta noche. En Torreón, en Reynosa, un cielo medio nublado. La temperatura por la tarde oscilando de los 27 a los 29 grados centígrados. Y también le comento que para el territorio tejano estará predominando un cielo nublado. Las temperaturas por la tarde para El Paso, Texas, fresca, 15 grados centígrados, la mínima de 10 grados, mientras que en McAllen la temperatura máxima estaría alcanzando casi los 30 grados centígrados con una mínima de 20 a 21 grados Celsius. Como estamos viendo para el sur y para el sureste de la República Mexicana, en Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, también para Mérida, estará predominando un cielo completamente soleado. Las temperaturas continúan superando los 30 grados centígrados, ambiente caluroso, las mínimas de 23 a 26 grados centígrados, pero ojo, en Cancún hay pronóstico de precipitación para esta jornada de jueves, lluvias ligeras, lluvias intermitentes, máximas de 29 grados centígrados y una mínima que oscila de los 25 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, yo lo veo el día de mañana. Muchísimas gracias, Julie. Bueno, creo que esto que le voy a platicar, pues no es novedad. Todos subimos de peso durante diciembre o en las fiestas navideñas, pero algunos suben hasta 10 kilos de puro exceso de comidas en diciembre. El doctor Rubén Aguirre nos va a platicar acerca de este tema de salud. Así es, muchas gracias. Estamos aquí con el doctor médico cirujano Rubén Aguirre. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionaba, vamos a hablar y este tema que es, pues muchos no lo quieren escuchar, seguramente va a haber uno que otro que va a decir, ay, otra vez van a tocar este tema, pero es realmente muy importante porque estamos hablando de la salud, que es lo más esencial en nuestra vida, la salud, nuestro cuerpo. Primeramente, obviamente son épocas decembrinas, ya pasó Nochebuena, ya viene Año Nuevo, la Rosca de Reyes también, las tamalizas, eternas tamalizas, los recalentados. Pero ¿cómo evitar este tipo de consumo precisamente en alimentos? Bueno, el doctor nos va a explicar ahorita. Primeramente, a ponernos en razón. Y es que, ¿México qué lugar ocupa en cuanto a nivel nacional de obesidad? Estamos siempre en los primeros tres, normalmente entre el primero y el segundo, casi siempre contra Estados Unidos. ¿Y cómo afecta la obesidad a miles de mexicanos? El problema principal ya no es solo estético, que en algún momento es lo que se consideró que era un problema estético. Dejando eso de lado, el problema uno es metabólico,
gran parte de las enfermedades a nivel global que causan mayor número de muertes y mayor número de incapacidades tienen que ver con la obesidad. Colesterol, triglicéridos, infartos, embolias, diabetes, problemas articulares en rodillas, problemas articulares en columna, alteraciones de la calidad de vida como reflujo, acidez, gastritis, pancreatitis y últimamente gran parte de los tumores o muchos de los tumores, el cáncer, que es una causa de muerte frecuente, desafortunadamente cada vez más, tiene que ver también con la obesidad. Ahora, ¿las enfermedades que acaba de mencionar también se dan en jóvenes o solamente en personas mayores? Todas las edades, cada vez vemos más pacientes jóvenes, incluso desde la adolescencia o antes, con diabetes. Antes la diabetes más frecuente en gente joven era la diabetes tipo 1, era una diabetes por destrucción del páncreas, ahora vemos gente joven con diabetes por sobrepeso. Vemos gente joven con triglicéridos, ya vemos gente con hígado graso muy joven, 15 años, 20 años. De hecho, hay estadísticas que hasta el 25% de los mexicanos podemos llegar a tener hígado graso. Y actualmente la causa más frecuente de cirrosis hepática ya no es el alcohol, ya es el hígado graso. Y eso tiene que ver con obesidad y metabolismo. Ahora, ¿cómo saber si nosotros tenemos sobrepeso? ¿Cómo evitar llegar a tener sobrepeso? Bueno, hay una fórmula para ver si estamos dentro de nuestro peso. No, nosotros utilizamos el peso y la talla para ver en una escala si estamos en nuestro peso. Eso se llama índice de masa corporal, que básicamente es de 18.5 a 25. 25 a 30 es sobrepeso y arriba de 30 empieza la obesidad, que es grado 1 hasta 35, grado 2 hasta 40 y grado 3 o grandes obesos arriba de 40. Y ahora, las personas que ya tienen alguna enfermedad, tanto de herencia, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede complicar con obesidad? ¿Cuáles son las principales enfermedades que llegan a complicar más la obesidad? Principalmente diabetes, creo que es una de las principales. Tenemos una epidemia, podemos llamarle, de diabetes en México. Somos de los países con más diabéticos a nivel mundial y eso tiene mucho que ver con la obesidad. Y esto a largo plazo pues trae problemas como insuficiencia renal crónica, problemas como infartos, embolias, colesterol, triglicéridos, que nosotros lo agrupamos como algo que se llama dislipidemia, es decir, problema en los lípidos en general. Y también problemas como la presión arterial alta, que tiene que ver con esto, problemas como el ácido úrico, que eventualmente nos puede dar algo que se llama gota, que es una acumulación del ácido úrico en articulaciones con dolor, entre otros. No es lo único, pero gran parte de lo principal y lo más frecuente. Doctor, la verdad es que nosotros, en lo personal, agradezco que esté aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucho trabajo ahorita en la actualidad. Me comentaba que tiene una agenda muy apretada. Así es. Hizo un espacio para poder venir. Pero específicamente, ¿cuáles son las enfermedades o las atenciones que está ocupando la mayoría de los regiomontanos en este momento? Ahorita en las fiestas, debido a que pues obviamente todos festejamos y comemos, todos estuvimos encerrados más de un año, el año pasado no festejamos. Entonces, queremos festejar al doble. Y eso es algo que sucede muy frecuentemente. Queremos desquitarnos, por llamarlo de cierta manera. Entonces, lo que no bebí, lo que no comí y lo que no hice el año pasado, lo quiero hacer en exceso. En exceso. Y eso causa, desafortunadamente, muchos problemas. Ahorita estamos viendo muchos pacientes con piedras en la vesícula, se llama colecistitis aguda, que da dolor, algunos de estos pacientes con pancreatitis, algunos pacientes con problemas de divertículos que se inflaman en el intestino, algunos pacientes con problemas de reflujo, con úlceras, porque muchos de los alimentos, al menos en nuestra cultura, son irritantes, son picantes, son muchos ácidos. Entonces, estamos viendo mucha gente con sangrados gastrointestinales, además de que desafortunadamente nuestra cultura es de me duele algo y empiezo a tomar analgésicos hasta que se me quite, recetados por nadie. Se automedican, ¿no? Se automedican y muchos analgésicos, me tomo un ibuprofeno y un ketoprofeno y un ketorolaco y un diclofenaco y un naproxeno hasta que se me quite y ni se me quita el dolor, voy dañando gran parte del sistema digestivo y luego pues me lo empujo con un refresco o con alcohol más un chilito y entonces ahí andamos batallando. Bueno, pues aquí están las estadísticas, lo dice también el doctor Rubén Aguirre, para cuidarnos, no es broma, es algo que realmente tenemos que tomar en cuenta. Son fiestas obviamente en las que decimos que sí, es la unión familiar, pero también es momento de cuidarnos y no solamente ahorita, sino todo el año. Qué mejor arrancar el año con la mejor actitud de cuidarnos desde adentro para estar mejor. Muchas gracias, doctor. No, de nada, muchas gracias por la invitación. Y nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias, Nayeli. Y bueno, continuando
Con las noticias, en información internacional, el gobierno de Brasil asignó 35.5 millones de dólares en fondos de ayuda para desastres por las graves inundaciones que han golpeado al noreste del país desde noviembre. El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció la ayuda de emergencia en Twitter el martes temprano. El secretario de Desarrollo Regional de Brasil, Roger Marinho, dijo que habría más ayuda en camino. Estamos esperando una evaluación más detallada del daño hecho para ver qué es lo que se necesita y haremos lo que sea necesario. Esto lo comentó a periodistas. En total, de 116 ciudades en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, estaban bajo estado de emergencia. El martes, debido a las inundaciones causadas por fuertes lluvias que han azotado a la región, esto desde finales de noviembre. Y buenas noticias, gracias a los esfuerzos de elementos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Municipalidad Española de El Barco de Ávila, Bella, una cachorra pastor alemán de 3 meses, fue liberada de una tubería en la que permaneció por más de 20 horas atrapada. Así lo informó la Guardia Civil. De acuerdo a los reportes, todo comenzó el domingo pasado cuando la perrita se metió a los conductos mientras jugaba en el jardín y al no poder salir asustada, continuó adentrándose hasta quedarse atascada en una arqueta para captar agua a más de 1.5 metros de profundidad y unos 30 centímetros del interior de una de las viviendas vecinas, así lo reportaron medios locales. Tras pasar toda la noche atrapada sin poder ser rescatada por sus dueños, estos llamaron a los servicios de emergencia, quienes se vieron obligados a abrir un boquete en la pared del hogar para acceder a la tubería, como lo ven las imágenes, y después perforar y lograr sacar a la mascota. En redes sociales fue difundido un video filmado recientemente cerca de la ciudad rusa de Eupatoria, en Crimea, en el que el Mar Negro parece adquirir un color amarillento, así como mostaza. Según comentaron algunos usuarios, el curioso efecto pudo haber surgido producto de la erosión y la presencia de arena en el agua. A su vez, el autor del material precisó que la grabación fue hecha tras una tormenta y confesó que manipuló ligeramente las imágenes para intensificar el tono amarillo. Bueno, el estadounidense René Neira consiguió graduarse de la Universidad de Texas pocos días antes de cumplir 88 años. Esto después de iniciar sus estudios superiores allá en la década de 1950 y matricularse de forma intermitente a clases durante los últimos 40 años. Así lo informó la cadena CBS. Según contó la nieta de Neira, Melanie Salazar, que se tituló al mismo tiempo que su abuelo, de la misma institución, el ahora graduado en economía, comenzó a estudiar hace cerca de 70 años. Sin embargo, tras formar una familia, pues abandonó la universidad para dedicarse a trabajar, pero continuó tomando clases, aunque no de forma constante, desde la década de 1980. A pesar de que el anciano no consiguió oficialmente los créditos necesarios para graduarse, su familia intercedió por él ante las autoridades de la universidad, por lo que estos decidieron otorgarle un título de reconocimiento. Ahí está. Vamos ahora con mi compañera Carla Omosigo, quien tiene lo más relevante en redes sociales. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Y ya se empieza a sentir esos aires, como dicen, de Año Nuevo. Pero no sin antes, les voy a mostrar los videos que son virales y se han vuelto tendencias en las redes sociales. Como es el siguiente video que, híjole, a mí me encantó porque revive eso, lo que viene siendo la cultura mexicana. Y déjeme le platico que el youtuber coreano Jin Seop Lee, quien vivió en México una temporada, se viralizó por preparar quesadillas a sus padres. Fue a través de su cuenta en TikTok que el joven decidió llevar un poco de México a la mesa de su hogar en Corea. En el video se puede observar cómo Lee calentó las tortillas de harina, le colocó su respectivo queso y salsa para acompañar las quesadillas. Con más de 60 mil reproducciones en TikTok, las imágenes se viralizaron rápidamente. Así que vamos a ver aquí este video. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Uepa.
Y usted sabe que aquí en la sección de tendencias no pueden faltar los videos tiernos, los videos conmovedores, como es el siguiente que también a todos nos llenó de ternura. Déjeme le platico que durante una fiesta un joven sacó a bailar a una señora de la tercera edad, pero le platico que antes tuvo que pedirle permiso a su esposo para hacerlo. En la cuenta de Facebook de César Insunza compartió el video donde se acercó para sacar a bailar a la tierna abuelita, pero ella no dudó ni un minuto en decirle al joven que pues, le pidiera permiso a su marido para poder bailar y poder zapatear allá en el rancho. Pero no le quiero platicar más y vamos a ver este video. Y hablando de temas conmovedores, le voy a dejar el siguiente caso que le platicó, se viralizó y que se volvió viral y nos encantó a todos y nos demuestra el buen corazón que tienen algunas personas. Déjeme le comento que un hombre de nombre Juan Manuel, quien padece cáncer de estómago, rifó su camioneta pues para poder pagar su tratamiento, pero fue sorprendido por el hombre que se lo compró. Fue a través de Facebook que se viralizó la conmovedora historia donde el ganador de la camioneta, quien fue Marco Polo Rodríguez, decidió entregársela de nuevo a Juan Manuel. Y pues este rompió en llanto y fue un momento muy conmovedor y vamos a verlo. Rifó para motivos de salud. El ganador de la rifa se encuentra aquí para recibir la camioneta. Pues muchas gracias por participar. Le agradezco mucho al grupo Razorback, a mi familia, amigos y todos los que se unieron. Mucha gente me donó, le agradezco mucho el corazón. Para mí fue de bendición este apoyo tan grande. Y gracias por participar. Me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio. Y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante y con mucho ánimo, con toda la actitud que le he puesto, vamos a seguir luchando. Dios me lo bendiga a todos. Muchísimas gracias por el apoyo tan grande que me dieron. Aquí les traigo los papeles. Ánimo. Amigazo. Bravo. Muchas felicidades. Y me siento muy contento, muy alegre de estar aquí contento hoy. Dios me lo bendiga a todos, un fuerte abrazo. Le pusimos un moño. Como un regalo. Ánimo, mi sangre. Dale. Y estos fueron los videos más virales de este jueves. Espero que le haya gustado. Y como todos los días, le quiero recordar, le quiero invitar que nos siga en nuestras diversas redes como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana. No estoy llorando. Oigan, no estoy llorando. ¿Ustedes están llorando? Yo sí estoy llorando. Oigan, qué bonito gesto, la verdad. Sabemos, y por este tipo de actos, sabemos que hay gente buena todavía y es por eso que todavía creemos en la humanidad. Así que muchísimas gracias a este joven que pues hizo tan amable gesto y esperemos este señor pues encuentre la salud a través de sus tratamientos y que ahora sí que le den su resultado de que ya está libre de cáncer. Pero bueno, vamos a continuar con la información. Mi compañero Rafa Martínez tiene información deportiva. Adelante. Gracias, Brenda, qué gusto me da saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno, vamos a empezar hablando de las cosas que están sucediendo alrededor, en torno al Club de Fútbol Monterrey, porque ya le habíamos presentado casos positivos de COVID-19 en esta cuarta ola que está llegando con mucha fuerza y era en el equipo femenil. Esta ocasión ya alcanzó a jugadores del plantel varonil el día de ayer. Los Rayados publicaron esta
imagen en sus redes sociales, este comunicado donde dice: tras las pruebas de COVID-19 realizadas este martes 28 de diciembre, informamos que 3 jugadores del primer equipo de Rayados resultaron positivos. Los jugadores que resultaron positivos están aislados y bajo observación médica. Reiteramos a los integrantes del club, a nuestra afición y a la comunidad la importancia de seguir indicaciones de las autoridades de salud en el combate a la pandemia. No dieron a conocer nombres, pero sabemos que son los 3 guardametas de los Rayados del Monterrey: Esteban Andrada, Luis El Mochis Cárdenas y César Rafael Ramos, que son los 3 guardametas del primer equipo. Ayer Rayados tuvo un partido amistoso y estos 3 porteros pues no tuvieron participación. El Vasco Aguirre tuvo que echar mano de los elementos de expansión y de las categorías inferiores. Y así fue el partido en la cancha 1 del Barrial, un partido que terminó con marcador de béisbol o de fútbol americano, no sé ni de qué deporte, la verdad. 12-1 ganaron los Rayados al Correcaminos. La cuenta la abrió Rogelio Funes Mori y después, bueno, pues brillaron jugadores como Joel Campbell, como el mismo Funes Mori, Vincent Janssen y el canterano Calet Hernández, que cada uno se despachó con un doblete. También por ahí estuvieron marcando goles otros elementos como Dubán Vergara, el Plátano Alvarado y Maxi Mesa, que complementaron la goleada de 12 tantos. La alineación es que fueron 4 minutos o 4 periodos de 40 minutos cada uno, es decir, se jugaron 160 minutos donde Monterrey marcó estos 12 goles. La primera alineación que mandó el Vasco Aguirre fue con Alan Montes y Héctor Moreno en la central, Vegas y Edson como laterales. En el medio campo paró a Celso Ortiz con Ponchito, Zapata y Gallardo, y en punta a Rogelio Funes Mori. Después estuvieron Dubán Vergara, Vincent Janssen, Matías Craneviter, Daniel Parra, César Montes, Erick Aguirre, Maxi Mesa, el Plátano Alvarado, Jaciel Martínez y Gustavo Sánchez. Después ingresó Calet por Jaciel y fue cuando marcó su doblete. Así las cosas con los Rayados del Monterrey en su último partido de preparación. Recibirán días de descanso por el día último y año nuevo, para después ya regresar con todo para el partido contra Querétaro el próximo sábado en la cancha del Gigante de Acero a 5 de la tarde. Ya arranca la siguiente temporada, jornada 1 del torneo venidero. Y bueno, pues quien estuvo ahí presente pero no jugó, lo están cuidando. Imagínense que juegue y se lesione y va para la máquina de Cruz Azul. Es este hombre, Charly Rodríguez, que se sigue notando molesto, se sigue notando triste, esa combinación de sentimientos de no querer abandonar la institución de Rayados, pero que no le queda de otra opción más que pues acatar las órdenes o lo que lo han ido orillando. Se despidió de Denigris así con un abrazo fuerte. Aldo seguramente le aconsejó, le dio algunas palabras para que tomara la decisión correcta y pudiera emigrar a la máquina del Cruz Azul. Al final salió, solamente se paró a atender a algunos aficionados que se lo solicitaron. Al cuestionarle si se va a la máquina, pues no dijo ni sí ni no. Escuchemos las palabras de Charly Rodríguez. Sí, estamos afinando todo. Perdón. ¿Sí te vas a ir a Cruz Azul, Charly? Ya estamos afinando para que salga todo. Sí. Estamos afinando, sigue viendo ya. Cruz Azul despachó así todas las cartas sobre la mesa, le dijo: esto es lo que te ofrezco, esta es tu situación contractual, vas a ganar esto, te vas a contratar, vas a firmar un contrato por tantos años, y si te vas a Europa tienes las puertas abiertas para poderte ir, te vamos a facilitar las cosas, solamente es cuestión de que Charly pues ya decida dar el sí definitivo para que la negociación se haga. Y vamos a pasar con más de lo que sucede, porque el equipo de Tigres también tiene actividad. El equipo felino estará jugando en instantes, bueno, ya de hecho el partido ha arrancado en la cancha del Estadio Universitario, jugando su último partido de preparación ante el equipo de los Venados de nueva cuenta, donde podrá Miguel Herrera seguir viendo a sus jugadores. Tiene el plantel prácticamente completo ya con los refuerzos incorporados. Sabemos el caso de su último refuerzo, de Angulo, que pues está aislado por temas de COVID, incluso podría perderse la jornada 1, no sabemos eso debido a que no ha entrenado, aunque sí llegaría ya listo, ya sin problemas de salud de COVID-19, pero pues el hecho de no haber entrenado todavía con el equipo, eso le puede marginar de la jornada número 1. Por lo pronto, Tigres está enfrentando a Venados en estos momentos en la cancha del Estadio Universitario.
Y bueno, quien está presumiendo sus refuerzos y demás fue el equipo del América Femenil, que se está armando bastante bien, y en redes sociales lo ha dejado saber. Esta jugadora que sonó para poder llegar al fútbol regiomontano ha sido ya nuevo elemento del equipo de las Águilas del América. Hablamos de Alison González, este elemento que es delantera, estaba en el Atlas y llega ahora a reforzar al América Femenil. También Scarlett Camberos, que llega para poder hacer más fuerte al equipo América Femenil, que está viendo cómo Rayadas despega, cómo Tigres sigue guardando una distancia impresionante sobre el resto de las escuadras de la Liga MX. Por eso América no se quiere quedar atrás y empieza a armarse hasta los dientes, como se dice en el argot futbolero. Y vámonos con la imagen del día, porque mientras usted le hace el fuchi en las posadas, en las reuniones, cuando alguien llega ahí, el primo gorroso, y cambia la música de banda, del reggaetón, y pone las vallenatas y empiezan, ¡ay, quita eso! Bueno, pues vea cómo lo disfruta una pareja sensacional. Hablamos de Lionel Messi y de su esposa, que estuvieron en una fiesta privada, y vea cómo disfrutan de la música vallenata. Es que esta música bastante buena aquí, todos escucharon el chicharo, toda la cabina empezó, hasta se pararon y empezaron a bailar. A mucha gente le gusta este tipo de música. Messi se ve que es mejor jugando al fútbol que bailando, pero también le gusta mover el cuerpecito, y más si es acompañado de su señora esposa. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez en los espectáculos. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con harta información de los famosos, lo cual me tiene muy feliz, porque la verdad, estos últimos días de repente la información ha escaseado, señor, señora, pero rascándole, la verdad es que hoy sí traemos bastante información y arrancamos con buenas noticias. Lo que compartíamos ayer a través de nuestras plataformas digitales, de nuestros espacios donde también compartimos información de los famosos, doña Silvia Pinal, el día de ayer finalmente salió la primera actriz del hospital donde estaba intervenida, allá justamente en la Ciudad de México, después de estar algunos días por esta situación que tuvo problemas de salud, lo cual en algún momento llegó a prender los focos rojos, las alarmas, pero no, todo bien para doña Silvia Pinal. Salió el día de ayer, fue a su casa y bueno, pues ella feliz y contenta, incluso estuvo compartiendo una publicación en su red social donde reposteaba una publicación de un reportero que bueno, había cubierto la llegada de doña Silvia a su casa, y el día de ayer por la tarde veíamos algunas transmisiones desde la Ciudad de México, desde su residencia, a donde llegaron dos ambulancias pasada a la 1:30 de la tarde para dejar a doña Silvia en su casa, que fue recibida por su familia, obviamente todos muy felices, y bueno, pues cumpliendo estas expectativas que tenían de que doña Silvia, le mencionábamos justamente ayer que Silvia Pasquel había mencionado que había una gran posibilidad de que doña Silvia Pinal saliera y pudiera pasar este 31 en familia, y bueno, pues así será. Lo que es cierto es que también se mencionó que tiene que estar guardando reposo, tiene que estar aislada todavía uno o dos días más. Obviamente queremos pensar que ya mañana andará la fiesta, todo lo que da ahí en su casa, donde estarán festejando pues obviamente la llegada del nuevo año. Ahí estamos viendo la ambulancia, una de las dos ambulancias que llegó a su casa para dejar a doña Silvia Pinal el día de ayer, justamente después de que salió de este nosocomio. Bien por ella. Buenas noticias, por supuesto, tenemos Silvia Pinal para mucho rato. Oiga, y hablando de este tema, la verdad es que no podemos dejar de pasar esto, porque recordemos lo que sucedió a Adela Micha ayer en el sitio de Adela Micha Oficial. Obviamente, al ser un medio de comunicación, también compartieron la noticia. La actriz Silvia Pinal salió del hospital para recuperarse en su casa. ¿Qué es lo que venía después de esta publicación? Bastantes memes, bastantes mensajes, bastante divertidos. Silvia Pinal curándose nomás para echarle a perder el reportaje a Adela Micha, el video donde va Laura Bozzo ahí como que tapada también. O sea que ya no va a haber reportaje. Dicen también en esta imagen, ponen, ah, bueno, chiflar mi madre, también lo ponen ahí justamente en una de las respuestas, el encargado de hacer el reportaje después de ver que doña Silvia ya salió, se te cayó la supernota y el reportaje con las entrevistas que ya habías armado,
y 4, pues ahí dibujitos de payaso. Te dije que era inmortal como Chabelo y ya no las estabas matando, Adela Micha. No, hombre, las respuestas estaban al por mayor. Así me lo quedaste, imágenes de payasos. Y es que vaya que le tupieron. Ya se va a morir doña Silvia Pinal. Ah, no, ya se está recuperando. Vámonos para atrás. Se cancela el especial muerte de Silvia Pinal. También compartían a través de la cuenta de Twitter donde le respondieron muchos mensajes. Y la nota que tenías preparada para cuando muriera, a guardarla otro rato. Ahí algunos dibujitos. Tenga para que aprenda, le decían también. Hasta el presidente fue a dar allá las respuestas de Adela Micha. O sea que ya no hay reportaje ni entrevista. Quedaste. Y pues ahí está el dibujito de payaso. O sea que no se murió. Así muchas respuestas para Adela Micha. Que bueno, pues ahí lo tuvieron. Vayan escribiendo el obituario de la de Micha, porque la Pinal no tarda en darle sus moquetazos. Así ponían, ¿verdad? A través de las redes sociales. Miren, ahora Edwin casi está hospitalizado. Vas. Bueno, pues así muchos mensajes para Adela Micha que le tuvieron ayer. Bien y bonito por haber dado aquella, pues ese video que se hizo viral que todo el mundo ya vimos. Miren nomás. No, sí, la verdad es que sí le tuvieron a Adela Micha. Pero bueno, aguanta vara, ¿verdad? No queda más. Vámonos a más información y ahora vamos con información de Carlos Marín, el integrante, Carlos Marín, el integrante fallecido de Ilivo, que hace unos días justamente damos esta lamentable noticia, pues apenas estuvieron llevando a cabo los servicios funerarios después de algunos días de su muerte, y en estos servicios funerarios, los cuales fueron transmitidos a través de la página del Ilivo, estuvo la familia obviamente ahí presente, su señora madre también estuvo dando algunas palabras a través de esta cuenta, doña Magdalena, obviamente rota, obviamente pues bastante decaída por la situación que estaba viviendo al despedir a su hijo Carlos Marín, y así dio estas palabras. Pues doy las gracias a todos por haber sido tan buen compañero con él. Ahora cantará en el cielo porque la voz tan maravillosa que tenía. Muchas gracias por todo. Gracias. Cariño mío, te quiero, te querré siempre, toda mi vida. Gracias. Qué fuerte, definitivamente, por el momento que está pasando la familia de Carlos Marín. Bueno, toda la buena vibra para ellos. Es la información de los espectáculos en este jueves. Como siempre, me encanta dejarlo bien informado. Bueno, pues ahí está la información de los espectáculos. Yo lo veo en un ratito más, pero para llevar la información acerca de las nuevas restricciones que está poniendo la Secretaría de Salud debido a la alza alarmante de contagios de COVID-19. Usted tiene que saberlo para que vaya planeando sus salidas o también tomando sus precauciones. Ahí están nuestras redes sociales, CiberTV Noticias 1, también _ CiberTV en Instagram. También nos puede seguir a través de la web cibertvnoticiasmty.com. Mi nombre es Brenda Cavazos, me dio mucho gusto haberlos saludado.